Saludos amigos míos, sean bienvenidos una vez más aquí a su gran Humana MX. Miren, este videoprograma voy a hablar de... Otra vez, yo sé que muchos van a decir: ay Pablo, otra vez estás espantándonos, ya chole con todo esto del coronavirus. Pero realmente sí es una cuestión que sí es de alarmar, no tanto porque de momento, ¿no? De momento la enfermedad no tiene una tasa de mortalidad tan alta como lo que representó el SARS en el 2003-2002. Pero hay algo que es muy alarmante, que es la forma de propagación. Pero lo que quiero relacionarlo, antes de ya ir de lleno a la nota, a las noticias y darles el adelanto de todo lo que se está actualizando sobre esto y donde sí tenemos que tener cuidado, donde la Organización Mundial de la Salud ya dijo al mundo que esto, por un error de cálculo, ¿no? Vamos a poner entre comillas, pues que sí, efectivamente ya es un riesgo alto. Pero aquí, aunado a esto, todo esto, antes de ir a la información en concreto, es algo en particular que me parece un poco tétrico. Yo sé, espérense, por favor no te rías, no es algo para reírnos, ¿no? Pero recordarán esta portada de la revista The Economist, El Mundo en el 2020. Ese videoprograma lo hice un par de semanas. Y es que lo que ahí sacan, todas estas cosas que siempre te van poniendo como bullets, mensajes encriptados, y cómo es que esto relacionado a esta tabla de la visión y todo, como cada vez que vas bajando más y más en un peldaño, es más difícil descifrar ese mensaje. Pero ahí aparecen, por ejemplo, estas palabras: Xi, que es Xi Jinping. Ahí aparece, por ejemplo, Biodiversity, que es biodiversidad. Y también ahí está la palabra rata, que aparte, rata, recordemos que es el signo chino de la rata, el nuevo año chino de la rata, pues es 2020. E inician estos 12 años de esta cuestión que es el signo de la rata. Pero bueno, yo sé que en China para ellos es muy diferente a la connotación que se tiene en Occidente del simbolismo que representa la rata, ¿no? Que es pestilencia, enfermedades, etc. Allí es totalmente diferente, ¿no? Allí es uno de sus signos zodiacales, el primer animal del signo zodiacal chino. Y en la astrología de dicho país, pues esto es visto como una especie de protector, proveedor de prosperidad material. Entonces esta rata es normalmente asociada con inteligencia, astucia, riqueza, carisma, orden. Pero bueno, es lo que digo, ¿no? O sea, el 25 de enero inició este nuevo año chino, el nuevo signo zodiacal, pero se relaciona mucho con lo que está teniendo que ver acá, más aparte esto que les comentaba de la biodiversidad. ¿Por qué? Y es que, miren, tenemos que poner atención a esto, porque si ustedes vieron las noticias, ¿no? ¿Cómo es que se produjo? ¿De dónde surgió el paciente cero? Principalmente todo fue en un mercado chino, en la ciudad de Wuhan, que actualmente está pues aislada completamente, está en cuarentena la ciudad, son 11 millones de personas, que aunado todo esto, pues ya son cerca, más de 50 millones de personas en China que ya están puestas en cuarentena, pero de una forma bastante draconiana. No crean que es nada más así como que lo que pasó aquí la vez de la pandemia de el H1N1, no, allá sí está bastante grave y no dejan salir de las ciudades. E incluso, por ejemplo, en otras partes, en otros países, está prohibido, están cerrando las carreteras que conectan a China, por ejemplo, con Mongolia. Alemania ya se está, pues, queriendo ya llevar a sus ciudadanos. Francia ya tiene pacientes que están padeciendo esto. Muchas partes del mundo, porque la enfermedad se ha estado esparciendo rápido, muy, muy rápido. Y eso está preocupando, porque hay que recordar que estos virus son altamente, mutan muy rápido. Y el problema, lo que está espantando a todos, es que la zona de contagio, hagan de cuenta que se pueden dar los casos de que, oye, ¿sabes qué? Me acabo de contagiar, y puede pasar entre un día o 15 días a que empieces a tomar los síntomas. Entonces imagínense, ustedes pueden decir: oye, es que yo estoy sano, a mí no me pasa nada. Te vas, pasa una semana y ya contagiaste a cuanta persona pasó por ti sin que tú te des cuenta que tienes la enfermedad. Y posterior, y ya tienes el... empiezan a salir todos estos síntomas. Entonces, esto, imagínense, es como... han jugado ese juego de Plague, ¿no? Que se volvió muy famoso ahorita, pero ya tiene bastantes años. En celular, incluso ya está para PC. Ahí la manera de ganar, cuando estabas jugando para tener una enfermedad que era la de virus,
estos virus mutaban rápidamente. Entonces, lo que tú tenías que hacer era ir quitando las evoluciones, porque iba mutando y salía un nuevo síntoma. Y entonces el mundo entero empezaba a preocuparse, porque decía, oye, está surgiendo una nueva enfermedad. Entonces aquí lo que tenías que hacer era quitar todo esto para que no mutara tan rápido. Y de esta manera, en el momento que tenías lo suficientemente suficientes puntos y tuvieras al mundo casi entero y totalmente contagiado, empezabas la sesión de la evolución de tu virus, ya cuando todo mundo ya lo tuviera dentro, ¿no? Bueno, aquí puede llegar a pasar algo similar, y es lo que los doctores o la Organización Mundial de la Salud pues está previniendo. O sea, no es tanta la tasa de mortalidad porque no se compara aún con lo que significó el SARS en el 2002 y 2003. Aquí lo que está pasando, ya hay cerca de 90 muertos, hay cerca de 2.800 contagiados confirmados, y esto es preocupante porque imagínense cómo es que tan solo del 20 de enero al 27 de enero aumentó exponencialmente el número de contagios. Eso es lo que está preocupando. Y volviendo con esto de la portada de la revista de The Economist, ¿no? ¿Cómo es que, voy a ponerlo entre comillas, ¿no? Ustedes saben cómo tomarlo. Pero es que en años pasados, muchas cuestiones que han sacado por ahí, en mensajes encriptados, claro, ya sea con dibujos, con nombres, etcétera, pero todo aquello que pusieron se ha ido cumpliendo al pie de la letra. Sí, suena chistoso, yo sé, mucha gente pues no lo va a tomar muy en serio, digo, no es para que tampoco lo tomen como que es una bola de cristal o es una agenda previamente programada y puesta por ellos y que la quieren cumplir, digo, ustedes tómenlo como quieran, ¿no? Pero sí espanta esto, ¿no? ¿Cómo es que le atinaron a la biodiversidad? Rata, she. O sea, esto está muy, 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 muy extraño. Allá abajito, por ejemplo, de rata está Nightingale, que es esta enfermera que hace, o sea, se cumplen ahora 200 años en cuando esta enfermera pues hizo bastantes avances en el ámbito de la enfermería a nivel mundial. Hizo bastantes papers, libros, y un avance bastante grande. Por ejemplo, ella estuvo en lo que fue el conflicto de Crimea, y en ese sentido, ahí ella, por ejemplo, empezaba a hacer estos avances en el sentido de que los soldados no morían tanto de sus heridas, sino de enfermedades, de la inactividad, de que se iban degradando, empezaban a tener pues una propagación de que una herida pues se contagiaba, esto generaba enfermedades, y entonces ella empezó a hacer todo este nuevo revuelo para, ¿sabes qué? Es que hay que hacer una nueva serie de, a ver, medidas de higiene, medidas de cómo ir tratando a los pacientes de manera diferente. Hizo bastantes avances revolucionarios. Y esto aunado a todo lo que estoy comentando ahorita, ¿en qué se relaciona? Oye, Pablo, ¿en qué se relaciona la enfermera, su conmemoración de los 200 años, con todo lo que está sucediendo? Pues bueno, que si te vas al artículo de The Economist sobre lo que es esta enfermera, su conmemoración y todo, pues ahí nos va poniendo como cuestiones, ¿no? Bullets que nos dan a pensar qué se puede venir, porque ahí se comenta que en los próximos años, cerca del 2030, se va a tener un déficit de cerca de 7.6 millones de enfermeras a nivel mundial. Entonces, aquí nos pintan, por ejemplo, todas las bondades que hay y la importancia que tiene la enfermera en la salud, porque son las que tienen el principal contacto con los enfermos, las que hacen gran parte de la labor del cuidado de los pacientes, porque el doctor pues ve, llega, analiza, ve, dice ok, aplíquele esto, aplíquele el otro, pero en muchos casos, en varias partes del mundo, principalmente en zonas del tercer mundo, estas enfermeras tienen un nivel bastante importante en la salud comunitaria, en la salud de la nación, porque son las que pueden llevar incluso hasta partos y cesáreas que se comparan en niveles de eficacia con las de los doctores. Entonces imagínense el grado de importancia, pero ahora, ¿cómo lo relacionamos con esto? Pues que el nivel de propagación de este virus es altísimo. Se propaga incluso hasta por los ojos. Si llega a haber alguna gotita que alguien tosa, que estornude y algo, si esta te llega a las mucosas de los ojos, ya estuvo que estás contagiado. Muchos de los doctores que están ahí atendiendo a los pacientes, esto fue un grado de preocupación también alarmista, pues terminaron contagiados. Entonces imagínense si los doctores, ¿no? Que se lavan las manos constantemente, que saben
realmente cómo es que esto se propaga y tiene todas las medidas de seguridad y que de repente terminen contagiados así, es que esto va más allá de un resfriado común, va más allá de una enfermedad cualquiera. Realmente no es por ser alarmista, señores, pero también no hay que estar jugando con esto, en el sentido de que no nos riamos con memes, como desgraciadamente aquí pasa en México, ¿no? Estamos acostumbrados a las desgracias y siempre nos reímos de absolutamente todo lo que pasa. Entonces, no hay que tomarlo tan a la ligera. Yo sé que puede sonar alarmista y todo, pero realmente sí, ya lo, yo les había comentado en aquel videoprograma que hice sobre esto, les dije, espérense tantito antes de que pues nos alarmemos y todo, a ver qué dice la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Pasó el día en donde tenían que decir si esto era en verdad un efecto que iba a ser pandémico y que iba a ser un peligro para el planeta, y pues dijeron, no, todavía no. Bueno, hoy ya acaban de decir que el riesgo en verdad es alto a nivel mundial. No nada más China, realmente los mercados a nivel mundial están cayendo, el petróleo dio una verdadera caída en el sentido de que estaba alrededor de los $60 por barril y con toda esta situación se desplomó a cerca de los $50, $52 está por ahorita, ¿no? Entonces imagínense cómo es que esto ha golpeado no nada más una nación, sino el sentido estricto de la economía mundial. Estamos tan interconectados con el planeta que cuestiones como esta pueden paralizar y afectar a varios países. La cadena de trabajo, la cadena productiva mundial se puede ir paralizando. Por ejemplo, me puedes decir, oye, pero eso, ¿cómo nos afecta, no? Bueno, por ejemplo, las fábricas de Foxconn o Samsung Electronics están cerradas actualmente en China precisamente por miedo a los contagios. Entonces, estas fábricas tan importantes que tú puedes decir, bueno, yo no me como. Foxconn, recuerden quién es. Foxconn es la que hace los iPhones y muchos procesadores y cuestiones que son para esta compañía que es Apple. También Samsung Electronics. Tú puedes decir, bueno, yo no me compro un teléfono Samsung. Pero es que Samsung hace no nada más celulares, sino que hace varios componentes, los microprocesadores para celulares, que incluso hasta los iPhone utilizan a veces, las pantallas son de Samsung, chips de memoria son de Samsung, los mejores chips para memoria RAM de una computadora son los Samsung VDI. Entonces imagínense este paralizamiento de las fábricas, que se dice que puede ser de 1 a 2 semanas. Lo que va a provocar es que pues muchas cuestiones tecnológicas van a incrementar su precio derivado de todo esto. Entonces muchas de las acciones están cayendo. Si de por sí la economía global está en ciernes, en el sentido de que están muchos países entrando en una recesión económica, ¿no? En México es posible que ya entremos ahora sí formalmente a una recesión económica en toda regla. Si muchas de todas estas situaciones, ¿no?, que empiecen a ver el cierre de ciertas fronteras, el cierre de la cadena productiva que hay a veces, ¿no?, de todas estas cadenas va de China, se va a la India y de la India se va a Brasil y de Brasil se mandan para México para que aquí terminen de ensamblarse y todo, puede ser el caso que se paralice esto. Entonces, si imagínense el mercado de autos, que es la principal entrada de divisas de México, porque somos de los principales exportadores a nivel mundial de automóviles. Si se paralice esta cadena productiva, ¿qué va a llegar a pasar, no? Y a nosotros como mexicanos, a la economía, ¿qué le va a pasar? Pero bueno, fuera de cosas materiales, vámonos a las cuestiones humanas, que esto es lo más importante, que si este virus llega a propagarse mucho más rápido, si no se tienen las medidas suficientemente adecuadas y si la Organización Mundial de la Salud, pues ahora sí no toma las riendas como debería, pueden pasar cosas, ¿no? Por ejemplo, se le criticó mucho a esta organización en el 2009 porque dijeron, es que eres muy alarmista, ¿no?, con esto del H1N1 aquí en México. Sí, alarmaste más de la cuenta. Pero cuando pasó en el 2014, por ejemplo, lo del ébola en África,
ahí también, pues, dijeron, no hay que ser tan alarmistas, y al final terminó siendo contraproducentes. Entonces, ahora es importante. Yo sé que son cuestiones que pueden afectar verdaderamente a la economía mundial, a la economía de los países. Por ejemplo, en Wuhan se comenta que cerca del 50% del Producto Interno Bruto, es decir, los bienes y servicios producidos en esta ciudad en un año, o sea, la mitad de la economía, depende de los servicios. Y actualmente pues están seriamente paralizados y afectados porque la gente no puede visitar, no hay comercio, no hay gente en los bares, no hay gente en las cafeterías, no hay gente que pueda ir y decir, oye, quiero ir de viaje, ¿no? ¿Por qué? Porque están en cuarentena, la ciudad está cerrada. O sea, son cuestiones que verdaderamente afectan a los ciudadanos. Imagínense ustedes en su ciudad, ¿no? Que estuviesen en las puertas cerradas para que no pueda salir ni entrar absolutamente nadie. Imagínate, o sea, económicamente, ¿qué pasaría? Y si la Organización Mundial de la Salud emite más de estas cuestiones, o sea, no son cosas que se pueden tomar a la ligera y decir, ah, pues sí, vamos a ponerlo ya. Pero ¿cuáles son las consecuencias a nivel mundial? Porque una paralización económica también puede ser incluso hasta peor que la enfermedad misma. ¿Ven por qué todas estas cuestiones se tienen que tomar realmente con pincitas? Si vamos ahora, por ejemplo, al mapa de Google Maps, ¿cómo es que se está esparciendo? Por ejemplo, ya está en casos en Washington, en California, en Arizona, en Illinois, en Nueva York. O sea, en Toronto, porque también hay casos que han sido falsos. Aquí en México, afortunadamente, de los 4 casos que supuestamente habían existido, todos fueron falsos, afortunadamente. En Latinoamérica, nada más está de momento en Colombia, en Ecuador y en Perú, hay casos que puede ser que estén ocurriendo. En Brasil, afortunadamente, no se dio el caso, pero en Europa, ya en Francia, hay 2 casos confirmados. En Australia también ya hay un caso confirmado. Entonces, esto no, como les comento, no es algo para que estemos jugando o pasando a la ligera, porque en caso de que esto llegue a sus países, es preocupante, ¿no? No es una cuestión que debamos de jugar. O sea, Malasia, Singapur, ahí está Hainan, también en China, Taiwán, ¿no? O sea, esto sí se está propagando. Sí es muy contagioso y no es tanto ahorita, ¿no? El caso que me vas a decir, oye Pablo, pero es que de resfriados comunes el año pasado, ¿no? Hubo tantas muertes y bueno, no se compara con lo de ahorita. Gente internada incluso por la influenza común. Entonces, sí, pero el problema es que el coronavirus evoluciona, muta más bien de manera rápida. No puedes predecir cómo va a comportarse quizás de aquí al próximo mes. Y si hay más contagiados, ¿se imaginan lo que pasaría? O sea, precisamente por eso el gobierno chino, los mensajes que ha dado son muy claros. Son muy claros y son muy duros, ¿no? En el sentido de que cerrar fronteras de ciudades enormes, de estar cerrando ya fábricas importantes como la de Johnson & Johnson, que es una de las compañías que, pues, tú vas a cualquier supermercado y muchas de las cosas que consumes son de esta o de filiales de esta compañía, que son de las que controlan el planeta. Entonces, imagínense, ¿no? Para cerrar Foxconn, que es la que hace los iPhones. O sea, no son palabras menores. Y lo que no ha dicho Xi Jinping es una cuestión de que ya lo estamos controlando o ya está pasando. No, sino que es una cuestión, pues bueno, estamos tomando las medidas adecuadas. Estamos cerrando ciudades. 50 millones de habitantes. Eso es casi la población de México. Es mucho más que varios países de Sudamérica. Y pues bueno, o sea, nada más dimensionen eso. Y ahora extrapolenlo en el caso de que pudiese llegar, ¿no? O sea, yo por eso esta revista de The Economist, cada año que sacan una, parece algo pues sacado de un cuento como de terror, por así decirlo, porque muchas de estas cosas se llegan a dar. Hay que recordar, pues, de quién es esta revista, ¿no? ¿Qué porcentaje son los propietarios? Los Rothschild tienen el 21%, entonces, pues viéndonos un poco como ya saben a qué me refiero, si es de, pues, causar extrañeza, bueno, no extrañeza, ya saben cuál es a lo que me refiero con esto, ¿no? ¿Cómo es que otra vez
pues latinan estas cosas, es preocupante. Y hay algo más, ¿no? Investigadores de Hong Kong también estimaron que el número de casos podría superar ya los 40.000 contagiados. O sea, es una cifra increíble. Tomando en cuenta el ratio de decesos comparados con esto, ¿no? De que ya hay 2.700, hay unas casi 90 decesos de esto. Imagínense ahora los 40.000, ¿no? ¿Cuánto subiría? Más aparte, esto si es tan contagioso como dicen, pues es cuando te pones a pensar en el sentido de que, ok, ya está en China y se esparce a todo el planeta, ¿no? Y empieza a mutar. O sea, eso es por lo que tenemos que tener, estar pendientes realmente, informados sobre todo también para no caer en cosas falsas, ¿no? Eso es importante. Ahí siempre métete a investigar si tienes más curiosidad sobre estos casos. Es importante que tú también estés informado, ¿no? No es por como muchos que a veces me contaban ahí, Pablo, es que estás siendo muy alarmista. Nada más quieres espantar a la gente, ¿no? No, yo creo que es peor estar bajo la ignorancia. Y no investigar, no informarte sobre lo que representa esto y lo que pues puede tener un virus como este coronavirus que altamente tiene un nivel de mutación muy alto. Y eso es lo que está preocupando a las autoridades sanitarias porque saben lo que puede representar en el momento en el que esto pues se pase realmente a una cuestión en la que los síntomas puedan ser peores de lo que ahorita son, ¿no? Entonces, hasta aquí los deja Pablo de su gran Humana MX. Y bueno, solo tengan en cuenta eso, ¿no? Cerrar una ciudad de varios millones de personas, ¿no? Creo que ya son más de 11 ciudades que están en cuarentena en China. No es cualquier cosa. Ahora sí me despido. Recuerden esto siempre. Piensen críticamente. Sean ustedes mismos. Conózcanse de verdad quiénes son. Sean empáticos, amigos. Nos vemos hasta el próximo video programa. Hasta luego, amigos.